acompañar hoy a la comunidad educativa porque lo de lo que nos enteramos es eh, de un tiroteo acá en inmediaciones de la escuela que se escuchó y que ayer a la tarde hizo que algunas familias retiraran eh, a, a los estudiantes de la escuela porque ocurrió en plena luz del día, cuatro y media, cinco de la tarde. Eh, claramente no es algo que ocurrió en la escuela, pero, pero bueno, que termina afectando. A, a toda la comunidad, a, la, a, a los estudiantes, a las familias de los estudiantes que vienen acá a la escuela, venimos reclamando, seguimos reclamando por, por la inseguridad que estamos viviendo, pueden ver ustedes y, y mostrar imágenes de las condiciones de vida ¿no? de, 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 este, de este barrio, de, de las familias. Que, que acá viven y bueno, eh, estamos nuevamente acá eh, lamentablemente teniendo que, que reclamar por esta condición de, de seguridad que bueno ya lo venimos diciendo no se va a solucionar con un patrullero eh, en, en la puerta de, de, de una escuela no no, no es eh, solo por ahí digo nosotros necesitamos políticas públicas necesitamos eh, que nos atiendan en, en el territorio eh, la, todas las la, los, los ministerios que tienen que eh, en conjunto accionar eh, para que esto para dar algunas respuestas, dar algunas señales, dar límites claros. acá esas cosas no aparecen y se siguen multiplicando los hechos cada vez más graves. Es muy difícil eh, encontrarse todos los días con una situación distinta. ¿no? Acá también, nos decían en la escuela, tuvieron el robo de, de los caños de agua que estuvieron reponiendo y están intentando ahí eh, solucionar para poder tener también eh, clases con normalidad. Nosotros somos docentes, digo, podemos dar el diagnóstico, eh, la realidad de lo, que, de lo que nos está pasando, eh, de, de las situaciones absolutamente inseguras y podemos dar cuenta de la vida de las familias eh, de nuestras comunidades y de cómo, de cómo están eh, viviendo y de las grandes necesidades que sin duda son producto de todo lo que... Eh, está ocurriendo, ¿no? Es un diagnóstico fundamental lo que, lo que podemos aportar en ese sentido. Y después este, reclamar todas las políticas acá no lo resuelve solo un ministerio, pero estamos pidiendo por eso que nos atiendan acá en Rosario, que nos, nos suspendieron una reunión que teníamos programada con el ministerio, eh, con el ministro de Seguridad. Uh -huh. Digo, hecho gravísimo en este contexto. ¿no? en este contexto tan, tan difícil después de lo que pasaron algunas escuelas. Y bueno, estamos reclamando que nos den esa reunión y que todos los ministerios se reúnan para que podamos acordar alguna respuesta de conjunto. Todos debemos comprometernos con esto.